Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Departamento de Salud Municipal realiza cuenta pública participativa 2018. Vicuña fue el escenario para el primer concierto de cámara de Orquesta Sinfónica de La Serena. Más de un centenar de párvulos de Vicuña disfrutaron de actividades deportivas. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central, como siempre por las pantallas de Elquina TV. Partimos comentándoles que más de 400 millones de pesos de inversión entre convenios y programas firmados con el Ministerio de Salud, además de la puesta en marcha del CEFAM de Calingasta y el arreglo de tres estaciones médico-rurales a través de los recursos FRIR, fueron parte de los datos entregados desde el Departamento de Salud Municipal de Vicuña en su cuenta pública 2018. Más detalles de este evento en la siguiente nota. Pública, informarlo a ustedes sobre el desempeño de la gestión desarrollada, evaluando avances, dificultades y resultados sobre las acciones realizadas que se proyectan. Importante, ¿no es cierto?, destacar en este año, el año que pasa, ¿no es cierto?, 2018, que fue la inauguración y puesta en marcha del Centro de Salud Familiar San Isidro Calingasta, que es uno de los grandes hitos de nuestro de salud. Pero no por eso tampoco tenemos unos hitos más pequeñitos que tienen que ver con algunas inversiones que se dieron con el Fondo Regional de Incentivo Local, que son los FRIL, los cuales se invirtieron en las estaciones médico-rurales de Viñita Alta, Andacollito y Variar. Eso en lo que es infraestructura. Otros hitos importantes, ¿no es cierto?, tienen que ver con esta cosa de darle marcha al Centro de Salud Familiar, ¿ya? Lo cual es muy poquitito lo que estuvimos trabajando en 2018, son prácticamente desde principios de octubre hasta fines de diciembre, así que no es mucho todavía lo que podemos decir de cómo ha funcionado. Sí, importante destacar también, dentro del Centro de Salud Familiar, que tiene un servicio de urgencia, que está claro, ¿no es cierto?, de los horarios hasta que la atiende, y siempre estamos presentes, ¿no es cierto?, hasta las 20 horas, e incluso sábado y domingos. Al Departamento de Salud se hace presente, y la verdad yo creo que con mucha satisfacción se da cuenta de que el trabajo que se realiza en cada una de las expostas, las estaciones médico rurales o en el CEFAN, se va replicando en el entorno de la comuna. Y que sí es verdad que aún hay mucho más por hacer, sin lugar a duda los esfuerzos que hemos hecho por entregar una mejor salud en la ruralidad, que es donde le corresponde al municipio, la verdad que se ha ido concretizando. Hay vecinos que agradecían, por ejemplo, la atención dental, que hemos llevado, que lo hemos instalado ahí con el vehículo durante 3 meses en algunos sectores para que esta avance. Bueno, justamente es eso parte de nuestras preocupaciones, parte de lo que nos hacemos cada día, más de 400 millones de pesos en los cuales nosotros logramos conseguir adicionalmente al Departamento de Salud para poder intervenir en ciertos convenios que son importantes para nuestra comunidad, porque son prestaciones médicas. Entonces, es una sumatoria de acciones que se van realizando cuando hay una dirección firme y una visión de lo que hay que hacer en salud. Nosotros necesitamos trabajar en equipo. El Departamento de Salud Vicuña se encarga de una parte importante de la salud del territorio, que sería la zona rural, el Hospital de Vicuña de la zona urbana, y finalmente los pacientes son de todos. O sea, como yo lo he dicho anteriormente, el hospital, el departamento, el CEFAM, es de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar en equipo, tenemos que saber hacer redes para derivar a los pacientes de forma adecuada y se ha formado una instancia bastante bonita que no ocurre en todas las partes de Chile, que es una coordinación muy completa entre el Departamento de Salud Rural y el Hospital de Vicuña para tener capacidad de coordinar, por ejemplo, el plan de contingencia en el eclipse. Estamos también coordinando los pacientes con interconsulta, estamos coordinando también cuando hay derivaciones de urgencia, tenemos un convenio con laboratorio para los exámenes, entonces el trabajo mancomunado es bastante importante y, como dije, repito, es muy grato venir para acá, apoyar también al colega, al doctor Cortés en la cuenta pública. Siento que eso habla muy bien de nosotros y contenta de participar en la instancia. Bueno, es importante destacar, ¿no es cierto?, que el Departamento de Salud siempre ha tenido un amplio equipo de profesionales de las más destacadas
de los más destacados, ¿no es cierto?, ámbitos del quehacer médico odontológico, ¿ya? Contamos, ¿no es cierto?, con desde el médico, cirujano dentista, químico farmacéutico, podólogo, asistentes sociales, kinesiólogo, etcétera. Son casi 12 tipos de profesionales y no solamente que están en el Centro de Salud Familiar, también están en todas nuestras postas y estaciones médico rurales. Que como debe ser, la verdad es que aquí no se puede arrestar a nadie, no se pueden arrestar la policía, no se puede arrestar el consejo, el alcalde, nadie a esto, y mucho menos el hospital de salud, el hospital San Juan de Dios de nuestra comuna, es un hospital emblemático, tremendamente importante y que está a cargo de la salud urbana, mientras nosotros como municipio estamos a cargo de la salud rural. Pero la verdad es que siempre nos hemos planteado desde que asumimos como alcalde de poder trabajar mancomunadamente. Hay ciertas cosas que nos podemos ayudar, por ejemplo, nosotros el esfuerzo que hacemos, la gente no lo sabe, sin considerar el médico, que el médico lo coloca, los médicos los coloca el Ministerio de Salud, las 3 horas más o menos de extensión horaria que tenemos para la atención de urgencia en el CEFAN de Calingasta, a nosotros nos cuestan alrededor de 50 millones de pesos. ¿Y por qué alguien podría decir, votamos 50 millones de pesos? Para llevarlo al hospital, para ayudar efectivamente a descongestionar un poco la alta cantidad de gente que visita en urgencia el hospital y que nosotros a cualquier persona de cualquier lugar de la comuna como instancia de urgencia lo atendemos, sea de rural o sea de la ciudad. ¿Por qué lo hacemos? Porque es nuestra forma efectivamente de colaborar con la atención que hoy día tiene el hospital de Vicuña. Esa y muchas acciones más. Por ejemplo, nosotros los exámenes los pagamos, se los pedimos al hospital de Vicuña, se los pagamos al hospital de Vicuña y ellos lo hacen, que es nuestra forma efectivamente también de financiar diferentes acciones que el hospital requiere, y nosotros en vez de contratar a un privado para hacer las prestaciones de exámenes, lo hacemos en el hospital de Vicuña. Bueno, eso se siguen haciendo, que son y son parte de los programas, ¿no es cierto?, que se firman con el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Coquimbo. En el año 2018 los programas y convenios firmados sumaron más de 400 millones de pesos. O sea, el trabajo en coordinación en equipo es muy bueno y, como dije, nosotros tenemos una excelente relación que espero podamos mantener y trabajar en equipo por la salud de todo Vicuña, ya que los vicuñeses son los dueños del hospital, son los dueños del departamento, del CEFAM, así que apoderarse bien de la salud. Y en otras informaciones de índole cultural, les comentamos que la Iglesia Inmaculada Concepción de Vicuña fue elegida como escenario para realizar el primer concierto de cámara de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, el que con la compañía 6 Músicas deleitó al cerca de centenares de asistentes con obras de grandes maestros, como vemos en la siguiente nota. Hablar sobre este convenio tan importante que ha mantenido la Orquesta Regional de La Serena con el municipio de Vicuña, de poder generar una audiencia cautiva en la zona y también de poder fomentar la parrilla programática de la comuna. Bueno, para nosotros es muy importante generar este tipo de alianzas con distintos municipios, y hemos encontrado en el municipio de Vicuña, y muy importante con don Rafael Vera, esta alianza se ha fortalecido año a año. En el verano logramos hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica en pleno, inmerso en el Festival ARC, que estuvimos presentes con los 80 Sinfónicos, y estos últimos 3 años hemos traído parte de la temporada de música cámara. Eso es muy importante porque genera audiencia, así como fue la pregunta, y no solamente hemos estado en Vicuña, hemos estado en Calingasta, hemos estado en... se me olvidó de arriba el nombre, Rivadavia, fuimos también un poco más allá, así que hemos estado en distintos lugares de la comuna de Vicuña, y eso es muy, muy, muy importante para nuestra institución, para el Ministerio de las Culturas y para el municipio, evidentemente, ¿no? En Vicuña, que se ha desarrollado tanto en materia fundamentalmente turístico, de astronomía, observamos un crecimiento importante, una gran cantidad de gente. Yo creo que ya es necesario que se abra espacio más allá de los literarios, más allá de los astronómicos. Creo yo que estos espacios de cultura, en la música, mañana en el teatro, quizás en el ballet, en fin, yo creo que están dadas todas las condiciones. Solo falta probablemente que nos acostumbremos
a este cambio donde Vicuña hoy día aspira más, creo que es más, creo que los habitantes que de acá estamos esperando que coincidente con este crecimiento haya una ampliación del espacio cultural, tanto para la gente nuestra de la comuna, que hay una gran cantidad de artistas, como para otros de la región o de fuera del país que pudieran venir a mostrar su arte acá a esta hermosa ciudad. Bueno, agradecer a la municipalidad porque en realidad desarrolla un convenio con la Universidad de La Serena que permite que ellos, que los músicos profesionales puedan acceder, ¿cierto?, y venir a Vicuña a entregarnos estos conciertos. ¿Eres asiduo a estos programas? ¿Te gustan estos formatos más íntimos? Sí, en realidad lo que sea música clásica. Soy músico y desarrollé la música clásica por muchos años, así que me siento bien cercano y conozco a los muchachos que estaban tocando ahí. Por eso hacemos todos los esfuerzos, que los grandes espectáculos que se vienen en la región también se vivan aquí en la comuna de Vicuña, y la verdad es que estamos muy contentos porque siempre estos músicos tienen el anhelo, el deseo de tocar en Vicuña, y la experiencia hoy día de tocar en nuestra parroquia para ellos ha sido muy importante. Nosotros sabemos que tenía gran acústica, pero ellos estaban encantados. Ah, porque se escuchaba muy bien, ellos lo sentían, y bueno, también hay que agradecerle al padre José Luis Flores, que la verdad es que con absoluta amabilidad nos facilita este espacio para poder realizar un evento tan importante para nuestra comuna como es efectivamente traer esta orquesta. También les comentamos que el pasado lunes 27 de mayo, Alejandro Ávila, director del Liceo Carlos Roberto Mundaca Cortés de Vicuña, entregó la cuenta pública gestión 2018 a las autoridades, comunidad educativa y ciudadanía respecto a los logros estudiantiles y actividades de aprendizaje, entre otros conceptos. Detalles en la nota de la periodista Roxana Cepeda. Bueno, yo creo que el liceo ha tenido, sobre todo en el año 2018, un montón de cambios. Cambiamos hasta el horario de clase, que son cosas que a lo mejor no alcanzamos a tocar en la cuenta pública, pero que parte por eso, ¿no?, por tener espacios de acogida para que los alumnos se sientan de la mejor manera. Aquí en este colegio, los 15 primeros minutos de la mañana, cuando se inicia la jornada, es del profesor jefe con el alumno, cosa que no ocurre en ninguna otra escuela. Y eso creo que es un aporte a estrechar vínculos entre profesor y estudiante, creo que partiendo por eso. Entre otras cosas, los aprendizajes de servicio, que si nos referíamos a esto, es un tremendo trabajo, y que hoy día hace que el colegio, uno venga a la hora que sea, se va a encontrar con un montón de personas que están requiriendo de los conocimientos y de las habilidades que tiene nuestro estudiante para resolver algunas dificultades propias. Y uno se va dando cuenta del progreso que va teniendo un establecimiento educacional como lo es el Liceo Carlos Roberto Mundaca. Bueno, particularmente de lo que escuchaste, que tal vez hay muchos desafíos, ¿cómo te gustaría a ti ser parte de estos desafíos? Ya que estás en tercero medio, te queda todavía 2019-2020 para seguir aportando acá en este liceo. Realmente yo creo que sería aportando de una forma, ya como sería de mi parte como estudiante, en el rendimiento especialmente, junto a mis compañeros, incentivando, como siempre se ha requerido y se le ha pedido a los estudiantes. Creo que tenemos una comunidad también súper cercana, que nos entendemos, teniendo nuestras diferencias y nuestras dificultades, pero que nos entendemos y que estamos a la par trabajando porque estas cosas funcionen de la mejor manera posible. Yo creo que las cuentas públicas siempre son muy importantes. La cuenta pública que nos ha entregado el director, la verdad es que nos parece muy potente, muy importante, efectivamente, que nos haga llegar aquellas cosas que nos está yendo bien, aquellas cosas que nos está yendo mal. En reglas generales, al liceo le está yendo muy bien. Estamos muy contentos con los rendimientos, con los avances del liceo. En lo particular hay dos cifras que nos dejaron preocupados, sí, que es la prueba, la
que yo le llamo la prueba de actitud académica, pero hoy día la prueba de para poder acceder a la universidad, la PSU, efectivamente no estamos bien, hemos bajado en relación a años anteriores y ahí tenemos que hacer una evaluación todo y el, partiendo por el director, me imagino que la está haciendo en términos de cómo mejoramos la PSU y segundo, la evaluación docente, que efectivamente tenemos una baja en relación 2018 en relación al 2017. Hay que recordar que la cuenta pública es del 2018, pero yo veo todo el ímpetu, todas las ganas, veo a una comunidad educativa comprometida y claramente creo de que aquellas cosas que se están no haciendo bien se pueden hacer mejor y que aquellas que cosas que se están haciendo bien también tenemos que hacerla mejor. Así que este ejercicio de dar cuenta de lo que se hace me parece fantástico y que claramente la información que aquí se ha entregado nos permite para la toma de buenas decisiones en el futuro. Y sin duda las letras de bienvenida a la ciudad de Vicuña ha sido una atracción para los visitantes y también para los cerquinos, quienes han ocupado el lugar para sacarse fotografías y también como un espacio de esparcimiento, lo que ha aumentado la cantidad de gente circulando en esta zona. La cobertura sobre este evento en la nota de Cristian Pérez. Siguen la mejor aquí en el ingreso de Vicuña, estas letras que fueron tan bienvenidas por la comunidad y que obviamente están llegando un lugar más apacible. Bueno, la verdad que es nuestra obligación, nosotros queremos que cada día Vicuña se vea más hermoso y por eso estamos haciendo estas acciones. Hoy día nos da mucha satisfacción que con nuestros funcionarios municipales vamos avanzando, con el esfuerzo de ellos, por cierto, y eso lo quiero agradecer. Aquí en lo particular lo que se está haciendo es mejorando las condiciones del estacionamiento. Siempre ha habido la posibilidad de estacionar vehículos, pero hoy día se está emparejando, se está pasando máquina, se está mejorando las condiciones del estacionamiento, se está embelleciendo un poco más el sector de las letras, colocando flores, aunque no ha sido fácil la mantención, porque nosotros tenemos pasto en este sector y la verdad con la gran cantidad de gente que se viene a sacar fotografía, el pasto se va debilitando, se va secando. Es el mismo pasto que tenemos en todos lados y lo regamos y lo mantenemos igual que en todos lados, pero por la gran cantidad de gente que se viene a sacar fotografía, está un poco dañado. Por eso estamos mejorando, nos interesa que la cara de bienvenida de Vicuña siempre esté lo más hermosa posible y es por eso que estamos haciendo todo esfuerzo. Alcalde, el llamado a la gente a cuidar obviamente lo que es este lugar, especialmente por las letras, no subirse que el orgullo, ya que de repente puede haber gente que haga ese tipo de acciones. La verdad es que no hay nada que sea eterno y si no lo cuidamos se va a destruir, por lo cual le pidamos a la gente que cuide lo nuestro, que entiendan que estas letras evidentemente hablan del patrimonio, la historia y de lo que nosotros nos sentimos orgullosos como comuna y que las cuidemos. Y los trabajos que se están realizando, como te decía, para embellecer y generar mejores condiciones para que los vehículos se puedan estacionar. De hecho, no había un letrero que dijera estacionar vehículos y estamos colocando el letrero de estacionar, esa E grande, para que los vehículos sepan que puedan ingresar por dos sectores, por la carretera y por el ingreso al puente. Son dos sectores por los cuales se pueden ingresar y efectivamente encontrar el estacionamiento para poder dejar los vehículos y sacarse la fotografía tranquilamente sin generar ningún tipo de peligro o un accidente. En otras informaciones les comentamos que más de un centenar de párvulos de Vicuña disfrutaron de actividades en el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda, las que consisten en un circuito de psicomotricidad donde niños y niñas de manera rotativa intervienen en diferentes estaciones deportivas guiadas por especialistas donde interactúan con diferentes espacios de 15 minutos y finalizando la actividad con un gran baile entretenido de carácter masivo. Detalles en la nota de la periodista Roxana Cepeda. Bueno, a nivel regional estamos desarrollando distintos eventos deportivos que van enmarcados en distintos programas. Este programa se llama Jugar y Aprender, son para chicos que estén
¿cómo se llama?, dentro de las comunas, dentro de los jardines infantiles, para chicos entre los 2 y 5 años. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de poder realizar en la comuna de Vicuña el evento deportivo con todos los jardines de la comuna. Aquellos que quisieron participar y quisieron ser parte de esta actividad y evento deportivo en la jornada del día de hoy. Bueno, Dani, vienes con tu hija a esta actividad que está dirigida a ella. ¿Qué te parece que se desarrollen este tipo de actividades acá en el polideportivo, que es un recinto que tiene todas las condiciones para practicar? Bueno, es algo muy, muy productivo para los niños. Es una actividad que ellos pueden estar constantemente en movimiento, algo que les sirve, están contentos. Entonces, es una diversión para ellos. Aparte de ejercitarse con todos los juegos didácticos, para ellos es una forma de adaptarse a otra gente también, porque vienen hartos jardines diferentes. Y encuentro que es algo muy, muy bonito. ¿Qué te parece que desde chicos incentiven deporte a los niños? Muy bien, porque para que ellos no estén en una vida como muy, muy monótona, les sirve el estar en movimiento, ya sea por el tema de la obesidad, del tema de estar en movimiento, una diversión para ellos también. Bueno, es un proyecto muy bueno que se está realizando hace años atrás. Jardín La Cungunita ya lleva 3 años fomentando esta experiencia con un profesor que les va a hacer clase de lunes a jueves durante 2 horas diarias, y para los niños es una experiencia muy linda, y que los inviten acá para que compartan con los otros compañeros que son otros jardines infantiles, es una experiencia muy bonita. Gracias al jardín activo que se está realizando en el jardín, fuimos invitados a venir acá, y me parece una idea muy buena, ya que los niños así se van a encontrar más saludables, van a estar siempre activamente haciendo los ejercicios, y enfocándolos desde pequeños a cuando estén más grandes, tener una vida saludable, enseñarles a comer sano, a enfocarlos en el deporte. Encuentro que estas actividades que se realizan ahora, en este momento, en la edad de preescolar, es muy buena para que así los niños a mayor edad sean unas personas sanas, con una buena condición física, saludables. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque la participación de los jardines de la comuna de Vicuña fue enormemente grata para nosotros, y tenemos actualmente participando al Jardín Campanitas de Cobre, tenemos a Piececitos de Niños, a Pablo Neruda, al Jardín Infantil Rayito de Sol, al Jardín Infantil Caracolitos, tenemos también al Jardín Infantil Cuncunitas y al Jardín Infantil Arco Iris. Así que con eso estamos haciendo alrededor de 100, 120 chicos participando en la jornada del día de hoy, así que estamos muy contentos porque están demasiado activos participando. Pues la verdad es que es súper importante. Hoy día todos los números de estadística nos indican de que efectivamente vamos creciendo en la obesidad, y lamentablemente los niños y ya los grandes, a lo mejor parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero los niños, que en lo cual hay que generarle conciencia, lamentablemente la obesidad sigue aumentando en nuestra comuna y en el país. Por eso es tan importante esta acción en conjunta que hacemos con el IND. Este es un proyecto del IND, efectivamente lo está realizando, y nosotros le pedimos que también se realizara en nuestra comuna, porque sentimos que efectivamente de esta manera podemos colaborar en generar las mejores condiciones, generar hábitos para que nuestros niños practiquen deporte. De repente algunos los vemos correr así como que tuvieran Duracell para toda la vida, y la verdad es que nos llena de satisfacción, porque probablemente esos niños que son inquietos van a terminar siendo deportistas porque les gusta el deporte. Lo que nosotros aspiramos es que ojalá la gran mayoría de los niños de nuestra comuna practiquen algún tipo de deporte, porque el deporte nos entrega valores, porque el deporte efectivamente nos entrega una conciencia de qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Creo que es tremendamente relevante. Y estas acciones que hacemos en conjunto con el IND claramente nos llena de motivación. Como tú lo decías, tenemos una buena cantidad de jardines infantiles que nos están acompañando hoy día, y la verdad es que vemos la felicidad y la alegría de los niños, que también, o sea, cumplimos completamente con lo querido. Los niños lo pasan bien, lo disfrutan, son felices, y a la vez los invitamos a practicar deporte en forma masiva. Y con estas informaciones deportivas con los niños del jardín estamos terminando lo que es el panorama informativo central del día de hoy. Como siempre, agradeciendo su compañía, los dejamos invitados a que sigan en la compañía nuevamente del Quina TV. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña.
Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.